Alcalá será tecnológicamente más accesible. Los edificios y espacios públicos de la ciudad podrían contar con un servicio wifi gratuito, accesible tanto para ciudadanos como para visitantes, lo que, según la propuesta de Ciudadanos, resultaría un aliciente más para el turismo. Una propuesta de Ciudadanos que apoyaron el resto de grupos políticos de nuestra ciudad, salvo España 2000, y que contaría con una ayuda europea de 20.000 euros. Además, esta moción pues garantizaría que personas sin recursos, con los recursos que no tienen recursos suficientes, puedan acceder en este caso. Personas que estén en diferentes servicios del ayuntamiento o servicios municipales. Además, pues, hay diferentes estudios que dicen que las ciudades wifi seducen a los turistas, o sea, incrementa todavía aún más el turismo. Creo que Alcalá de Henares es un potencial en este tema captador de turistas, por lo tanto, todavía mejoraría más, daría más servicios. Marcan unos límites que son 20.000 euros máximo y en estricto orden de petición, es decir, solo asignan 20.000 euros a cada municipio que lo pida, por orden de petición, y cada país solo tiene derecho a 15 cheques, 15 bonos de 20.000 euros, con lo cual quizás se queda corto, pero bueno, entendemos que es un buen comienzo. No fue el único tema que se trató en la pasada sesión plenaria celebrada en el mes de enero. También se habló del hartazgo de los vecinos por esos retrasos y averías que se están acumulando y que están registrando cercanías, tanto la línea C2 como la C7. El Partido Popular, por su parte, denunció la presencia de ratas en las calles de nuestro municipio, mientras que el equipo de gobierno aseguró que no han crecido el número de incidencias con respecto a hace 4 años.